Buenas, Larry, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, ¿Cómo estás? Guillo? ¿Cómo estás? Hace ¿Qué de tiempo, tío? muchísimo que no te veía. Y yo a ti también, visita nada más que por foto. ¿Qué tal? ¿Estás bien o qué? ¿Estáis bien por ahí por Cádiz? Bueno, llevándolo lo mejor que se puede, Guillo. Está la ¿Sabes cosa cómo es? complicada. Está la cosa complicada, pero vamos, a mí me ha venido bien el encierro este. No, hombre, yo creo que Me ha venido de teoría. nos ha venido todo un poco bien hasta aquí en casa sin salir. Sí, hombre, yo la verdad que se entra la cabeza bastante y otra vez a tope, Guillo. Eso es bueno, yo me alegro muchísimo. Sí, hombre. Que igual que estoy haciendo con todos los demás, que estamos haciendo pequeñas entrevistas de unos 20 minutillos sobre la vida de cada uno, de lo que os ha llevado a las bandas, de dónde os ha aparecido, digamos, ese duende que os enganchó a tocar, a apuntar a una banda, para que tú nos contaras un poco a la gente que nos sigue, que conozca un poco de la historia de Sergio Larrinaga, qué es lo que le llevó al mundo de las bandas y qué fue lo que te hizo que te pusieras una corneta en la boca. Pues bueno, yo mira, he Vamos, tirado de una. si tocabas al principio otro instrumento, que no lo sé, no sé si tocabas ¿Qué va, algo. qué va, qué va? Yo corneta desde chiquitito. Mira, me he hecho de una chuletilla, Fran, Sí. porque estamos hablando, yo tengo ya 45 años, tío. Yo empecé, te lo voy a decir, en el año 82. Hace ya mucho tiempo, tío. Sí, tío, o sea, tenía 8 añitos. Estamos hablando de la época en que Luis Alfonso Miraun Lago, Sí. revolucionario en Cádiz. Y en la música cofrade. En la música cofrade, exacto, no en Cádiz, en la música cofrade. Pues llevaba la banda de la antigua Luz y el Agua, Sí. ¿vale? Que fue las marchas que se crearon Cristo del Perdón, Misericordia Isleña. Correcto. No sé si, Sí, vamos, sí, todos sí. los clásicos, ¿vale? Todos Que los después clásicos. llegaron a manos de todas las bandas, Yo vamos. recuerdo haber escuchado hablar, porque yo no lo viví, pero sí he escuchado hablar a la gente de Sevilla, los antiguos, de que esa banda vino aquí a tocar los conciertos de la Plaza de España Sí, 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 sí. y que Fueron los ahí. primeros en introducir la cuarta voz en trompeta, ¿eh? Ajá. Porque, claro, era, ¿cómo te digo? Era cornetas y tambores y Sí. agrupación musical a la inversa. O sea, tocaban marchas de agrupación y estaban las trompetas en primer plano, tú sabes, colocado en formación. Y cuando venían unas marchas de cornetas y tambores, hacían así, separaban los trompetas, se cambiaban atrás y las cornetas tirábamos para adelante, ¿vale? Era una cosa muy curiosa. Pues, como te digo, Frank, ¿Y ahí a mí el veneno. cuánto tiempo estuviste en esa banda? ¿Estuviste mucho Yo tiempo? estuve muy poco tiempo, porque yo estuve en un intento de volverla a fundar, ¿vale? Yo no llegué a salir con ellos, pero mi hermano mayor, Sí. Ernesto, él sí, él estaba con Luis, O sea que y él fue. en tu familia hay tradición musical y demás dentro de las Sí, bandas, ¿no? claro, eso fue. Somos 3 varones y 2 hembras, ¿vale? Que son las mayores. Y mi hermano mayor fue el que me metió el veneno. Vale. Después, como te digo, eso no, ese proyecto no fue adelante. ¿Sabe? Porque Luis Alfonso y Federico, pues, que yo que costaba en esos tiempos hacer una banda en Cádiz, ¿sabes? Otra vez, que no era lo mismo, ¿sabes? Y volví, como te digo, se cerró la banda, no pudo salir el proyecto a la luz Sí. y tiré para la banda Fundación Musical Ciudad de Cádiz. No sé si Sí, recordarás sí. una que vestía los antiguos uniformes de la Banda del Sol, los verdes. Ajá. Sí, Vale, cuando he Sergio. escuchado hablar de ello. Sí. Vamos, de hecho, yo tengo alguna foto y eso antigua con esa uniformidad, que era rollo así policía armada, el corte con Sí. las trinchas de charol. Y el uniforme era verde como el de la Guardia Civil, igual. Vamos, nos decían los picoletos, vaya. Qué guay. Sí. La verdad que bien. Estuve en la banda porque esa banda, como te digo, la fundó José Luis Crespo, también un maestro de Cádiz, que era integrante
de la antigua Lusiagua que te menciono antes, Sí, sí. ¿vale? Con Luis Alfonso, pues ese hombre pues cogió algo de experiencia, esto lo otro, y el chaval hizo lo que pudo, ¿sabes? Pero fue un pionero porque gracias a él las cornetas de tambores en Cádiz son lo que son. Nacimos todos Sí. allí. Bueno, revolucionó Cádiz, parte de Andalucía, que fue donde llegó también su música, claro. Sí, totalmente, Fran. A ver, ¿qué me pasó? Yo he sido siempre un niño travieso, tú lo sabes. ¿Qué te voy a contar, Guillo? Y nada, tuve un mosqueo con el que llevaba la banda, y yo ese día había limpiado yo mi corneta nueva, todo lo otro. Le digo, ¿y tú qué me vas a echar de la banda? Y cogí y le eché arena, de verdad, al vero, ¿eh? Le digo, para, te va a llevar la corneta sucia, toma, la entregué ahí, llena de arena, total, me fui a una agrupación que se llamaba antiguamente la Banda de los Bomberos, pero no era, como te digo, no era como No, las de Málaga, era agrupación no musical. tenía nada que ver con ellos, ¿no? Era No tenía nada que ver. vale. Exacto. De allí, de la Banda de los Bomberos, pues a mí el rollo agrupación, si te digo la verdad, no es lo mío, Fran. No te gustaba. No. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo me acuerdo que en los ensayos ya habían estrenado La Cigarrera y Tu Estrella. Y Y yo mira, con la pues. corneta. Exacto. Y yo con la corneta do si bemol intentaba sacar el solo que sonaba, pues fíjate tú. No cogía los tonos ni a tiro. Un desastre. Qué Pero guay. yo ya estaba. Yo, el veneno mío era cornetas y tambores, Guillo. Era tocar la... Entonces, Larry, ¿hasta cuándo, más o menos, cuánto tiempo pasó para que despertara en ti la curiosidad de componer? ¿Cuánto tiempo pasó desde entonces, de todos los principios que tú me estás contando? Pues mira, yo te voy a decir, a mí se me despertó esa historia en la misma banda Fundación Musical Ciudad de Cádiz, que queríamos montar, escuchamos Pasión, Muerte y Resurrección de Francis González Río, ¿vale? Sí. Y imposible en ese tiempo de hacerte con las partituras. Era muy difícil porque estaba la sociedad tan antigua de, a ver si te suena algo, de Pepe el Loco, le decían en Sí, Sevilla. escuchaba hablar. Y pa conseguir las partituras, eso era una cosa súper difícil. Y total, que yo, como friki que soy de esto, me puse con mi radiocassette, con la cinta, y a escuchar Pasión, Muerte y Resurrección Hasta que fuera de... sacando algo de oído, ¿no? Exacto, ahí está. Y yo ya hice mi espinito por ahí sacando la marcha, la montamos, no sonó mal. ¿Qué es lo que pasa? Que la ha cogido un vídeo del correo, una anécdota muy graciosa. Y el vídeo del correo había cortado el final. Y la marcha nosotros la montamos tal cual. ¿Sabes lo que te digo? Le faltaba al final, ¿no? Claro, hacía ta ta tará, ta tatarán, y después la parte que viene de pa 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 pa, eso no la teníamos nosotros montado porque no venía. No venía en el vídeo del correo, tú sabes cómo es, las cosas de esos tiempos. Qué guay. Por ahí fue donde me incliné yo un poco a, digo yo, hostia, si se me da bien más o menos. Saca las cosas de oído, pues digo, pues mira, una inquietud, ¿no? Claro. Mis primeras marchas, pues ya te lo digo, en el año 96, después de que desapareciese Ciudad de Cádiz, Sí. pues vino Humildad y Paciencia, la que es actualmente Rosario de Cádiz. ¿Vale? Sí. Ahí hice mis primeros pinitos. Yo no tenía absolutamente, pero ni idea de lo que es una corchea, no sé, mi corchea, nada, nada de nada. Y me ayudó. Yo las cogía, las grababa las voces en grabadora. Y un chaval de la banda de Zoilo Ruiz Mateos, que no me acuerdo el nombre ahora, tío, es que hace muchos años ya, Frank. Es normal, no te Muchos preocupes. años. Vale, pero fueron tres Esas mis fueron primeras. entonces las primeras marchas que tú pudiste escuchar tuyas tocadas por una banda, ¿no? Sí. Claro, con los orígenes de Rosario, que es Sí. Humildad y Paciencia, ¿vale? Sí.
Fueron, me acuerdo yo, vamos, los nombres eran un poco porque eran compromisos. Manuel Bernal Damollo, que era uno de los pioneros que llevó el proyecto hacia adelante, tenía un programa en la COPE, porque él ha trabajado en la COPE siempre, y se llamaba Estandarte, o sea, que una de las marchas se llamaba Estandarte, fíjate tú. Hubo un cachón de un Cádiz que decía, esta, la primera marcha, Estandarte, la segunda le pondrá incensario y la tercera, banderín. Qué Tú cosa sabes más, cómo es, yo, la guasa de Cádiz. Claro, qué cosa más pero curiosa, vamos, es Bien, curioso, curioso. y entonces, Larry, cuando porque yo recuerdo tus primeras etapas en Rosario de todos los estilos de los primeros discos, que no tenía Sí. realmente, no tiene mucho que ver con cómo terminaste o con tu forma de componer del final. Había una evolución ahí tremenda, sobre todo con la marcha famosa vuestra, que es la que todos le llamáis la parte labio y demás, con En tu son es mi inspiración, que eso fue, digamos, un antes y un después en Sí que es verdad. digamos, en el repertorio de la banda, ¿no? Que yo recuerdo eso cuando la banda la estrenó, todo el mundo hablaba de la marcha que había montado Rosario y cómo habíais Sí. conseguido montar eso, sobre todo con los pocos primeras que erais en aquel entonces. Y porque Pues me ahí. recordaba mucho ese tipo de cosas, lo que hacía en aquel entonces, yo no sé si tú te acordarás, la banda antigua La Salud Utrera, Hombre, que tocaba las hombre, que marchas de dos en dos y ese tipo de cosas para conseguir tocar las estrofas enteras. es que eso para nosotros, escúchame, cuando sacó la banda de La Salud Utrera ese disco famoso, no sé si era Pasión por Sevilla. Espérate, creo que lo tengo aquí. Pues lo cogí el otro día. Ahora te lo enseño, lo tengo por aquí porque se lo enseñé el otro día a alguien. Dale. Yo juraría, Frank, Sí, se llama Pasión por Sevilla, pero lo tengo por aquí que el era Pasión original. por Sevilla, ¿eh? Lo tengo por aquí el original. Bueno, ahora lo busco y te lo enseño. Pero sí, es verdad, ese disco que es donde venían Consuelo de Misé, venían todo ese tipo de marchas de Jorge y Isaac. Sangre gitana a nuestro Santo Padre que va dedicada La verdad que ese disco es un espectáculo. al Padre Andrés, exacto. Aunque en Sevilla le apodaban Atás con Torneo, ¿eh? Con la Bueno, guasa. ese nombre se lo han puesto a muchas marchas que hoy en día son himnos, porque yo siempre lo he escuchado eso de por ejemplo, de. Ah, coño, tengo aquí el disco. De Pasión, Muerte y Resurrección. Yo recuerdo las críticas que había tanto en la prensa como en todos los lados cuando Francis sacó eso. Y hoy en Sí. día, yo creo que lo hablaba antes con otra gente, ¿no? De este mundo, y yo creo que Francis siempre fue un adelantado a su tiempo y Totalmente. estuvo haciendo cosas que quizás es lo que a hoy en día estamos viviendo los demás, ¿no? De esos adelantos que estos grandes artistas pudieron darle a la música cofrade, ¿no? Y yo creo que tú también en ese sentido estuviste experimentando con Rosario, con un montón de cosas, abriendo una línea nueva, porque vosotros veníais viviendo de lo que era el Hombre, estilo de yo presentación, ¿no? totalmente, pero también nos inspiraba, ¿cómo te digo? Presentación fue el espejo, totalmente. Porque en tu zona y mi inspiración, a ver, el mismo nombre lo indica, ¿sabes? Sí. Pero si te digo la verdad, en ese tiempo el que estaba al cargo de La Salud Utrera era Luis Palacín. ¿Me entiendes o no? Sí, Luis sí. Palacín, Luis Palacín. Le cedió el turno a la dupla de Jorge y Isa, Yo al recuerdo dúo, de aquella al época, calareño. cuando yo tocaba en Morón, de Sí. un chico que tocaba allí en La Salud, que le decían el potato, que tocaba para reventar. Yo no sé si tú recuerdas ese solista, era increíble cómo tocaba ese chico. Yo te digo una cosa. En La Salud Utrera han salido unos cornetas, unos artistas. Que ese sonido ya yo lo echo de Sí, menos, Frank. es complicado ya volver a esos sones y a Yo lo ese. echo de menos. Mira, ese Los Hartos del Difunto del Pepe el Gordo, que en paz descanse. Eso era para pa morirte. Ese hombre llegaba con una facilidad a no un sol sobreagudo, que llegaba a un la. Sí, cosas que hoy en día se están tocando y parecen que son algo completamente novedoso. En aquel entonces se hacía tanto, lo hizo La Salud Utrera, como lo hizo también la banda de Vélez Málaga en aquel entonces. Exacto. Sí. Lo hizo el loco de mi amigo Miguel.
Así que, y entonces Sí. la primera vez que la primera marcha que tú montas en lo que es la actual Rosario, ¿cuál es? De En actual Rosario, la que lleva por título del primer CD, De tu humildad, ¿vale? sí, Haz alegoría de tu humildad un de tu rosario, ¿no? humildad, un rosario. ¿Sabes Vale. lo que te digo? Lo que es Sí, sí. el cambio de. Es evidente lo que es el título, ¿vale? Y Vale. ahí yo de solfeo, no, sofeo un montón, pero de solfeo no tenía ni idea. Y me parece que Sergio Tinoco, no sé si fue. Sí, participaron los tres. Sergio Tinoco, Jorge y Sa Gómez. Sí. Y entre los tres, claro, yo le la melodía principal, el canto, todo lo otro. Y ellos metieron una armonía, la completaron ellos, la escribieron. A ver, que quedó muy curiosa, todo lo otro, pero no era exactamente la idea que yo tenía Que tú habías dentro de mí. concebido en la cabeza, ¿no? No, tú sabes que cada Sí, uno tiene cada su uno historia, ¿sabes? pensamos y no hay dos personas que escriban igual. No, no, no. Y eso, fue muy curioso porque, claro, la autoría faltó poner portero y el árbitro, porque no vea. Sergio Tinoco, Jorge Águila, Isaac Gómez, Sergio Larrinaga, y faltaba, ya te digo, los suplentes. Sí. Y después entonces de con qué marcha tú te quedarías que haya tenido una repercusión que tú no te esperabas. O sea, que tú, porque yo Uf. he escuchado historias de con el amor, según me El contaron, amor, lo has clavado, Frank, que lo me has dijeron clavado. que no te gustaba, que la querías quitar. Que la quería quitar un día antes del concierto. Las picas que a mí me dan. Y yo cogí ese día, Pedro me miraba y vamos, no me tiraba un bloque del Campo Sur de allí de la Punta de San Felipe porque no podía con él. Bruto es para hacerlo, pero vamos. Y me decía que yo la reí. Pero de verdad que no la escuché bien y yo, que no me suena bien, que no me suena bien, que eso hay que quitarlo, que esto no me gusta a mí. Y yo no daba un duro por ella, tío. Y después ha sido una de las marchas que más repercusión vio. ¿Cómo? Fran, por mi hijo que ya tiene 13 años, de verdad, y no soy como los gitanos de Jura, la que más alegrías me ha dado. Sí. El amor, tío, o sea, una comparación a lo mejor. Un poco paralela a Bendición de Juanma. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Sí. Yo pienso que a Juanma le preguntas por eso y por su marcha insigne y te habla de Bendición. Yo, sin embargo, estaba equivocado totalmente porque no la veía, ¿sabes? No la veía encaminada en la línea de la banda ni cómo sonaba. Y al final, pues ha sido más la que más ha explotado. Sí, eso está claro, ¿Sabes? que son. Sí, es verdad que todo el mundo habla de eternidad, pero yo creo que el amor fue también un antes y un después en ese estilo de ese disco que le dio un aire distinto a Rosario, que quizás es lo que terminó de hacer que la banda explotara, ¿no? Yo creo que ahí salieron grandes marchas y sobre todo porque tú también le transmitías un sello, ¿no? A la hora de, con los solos y con las cosas, hacía que ese sonido se asemejara a como tú tocabas, ¿no? Que yo creo que eso también es lo bonito a la hora de que el Sí, autor, hombre. pues yo, vamos, porque esto que te estoy contando lo recuerdo, cuando estuvimos haciendo y fue azotado, recuerdo Sí. un día y dice, ya he sacado el solo, y recuerdo que me mandaste tocando el solo tubo en tu casa, y digo, hostia, tío, qué grande eso, qué facilidad de poder hacer esas cosas uno mismo y Pues ya, poder. Fran, ya tiene tu memoria aquí yo. Yo de verdad, yo me perdí unos pocos de capítulos, de versículos. Pero Sí. vamos, ahora mismo voy, la verdad que, como te comenté al principio de nuestra charla, voy recordando muchas cosas atrás del pasado y, hombre, siento Hombre, añoranza. yo sobre todo lo creo que es lo que hablaba antes también con Nico, ¿no? Yo creo que todos Sí. somos unos privilegiados porque el ir a ver un paso y que se esté tocando una marcha nuestra en una Semana Santa como la de Sevilla, Cádiz, Málaga,
Huelva Grande, tío. o Córdoba, yo creo que eso nos está dando también un plus de personalidad que nos hace también crecer como personas, ¿no? Es Y muy grande. yo creo que la verdad que se ve una evolución en el estilo de Rosario, en las marchas tuyas y en lo que ha evolucionado la banda, que es como lo que hablábamos, ¿no? Puede ser que en ese disco haya marchas de un corte más diferente, de un rollo distinto, ¿no? Como puede ser El Dolor, ¿no? O A tus brazos, Sí. madre, pero quizás el amor, lo que hablamos, sea la marcha, digamos, fetiche, Sí, que sea tío. distinta, que no era Y tampoco a lo que estaba acostumbrado. una estructura, Fran, perdona que te interrumpa, muy simple. Sí, ¿Sabes lo pero que te digo? a lo mejor, Larry, esa estructura simple o el haber hecho que las marchas, que esa misma estructura también lo tiene en A tus brazos, madre, o lo tiene Eternidad, de un estribillo que se Sí. repite en dos partes, todo ese tipo de cosas, lo que a lo Sí. mejor se le echaba en falta a las marchas del principio vuestra, que a lo mejor era lo que hacía que la gente no las recordara. Has dado totalmente la tecla. Se quedaban Nunca mejor dicho. con el espectáculo de la banda, pero sí es verdad que si tú te paras a analizar, y yo lo hablaba con gente de la banda, si te pones a mirar de discos anteriores hasta que llegamos a la actualidad, la banda del disco que más cosas tiene, quitando del último, es del primero, que es de donde viene Santa María, Consuelo, todo este Sí. tipo de marcha, que yo creo que ese tipo de marchas A fueron tu los que abrieron el camino de la banda. corazón, mis lágrimas, tío. Sí, eso es un pelotazo. Ahí Sergio Tinoco y Sa, porque esa era de ellos dos, sí. Te juraría que sí, vamos. Ahí plasmaron unos sentimientos que yo, esa marcha está por pasen los años que pasen, Fran. Sí, yo creo que sí, que todo ese tipo de marchas de esa época, vamos, yo recuerdo, a mí me regalaron ese disco, me acuerdo la portada roja con el rosario de los Sí. que venían con la revista de Melody, y recuerdo Tío. eso, que me lo, vamos, yo no sé si tú te acordarás, a mí el disco me lo dio uno que venía con el Nene, estaban en la banda del Silencio y estaban ensayando en Triana, y nos dice, toma, esto es un disco que acaba de grabar una banda de Cádiz. Y no, y Ah. me dieron el disco. Y ahí fue cuando yo por primera vez escuché a Rosario. Jorge el Palmito, que Ahí, después tuvieron con Romu. claro que En Sorángela. eran militares, Sí, son ellos, seguro. estaban aquí en Sevilla y algunos días ensayaban con Triana. Y esos fueron a los primeros que. Ahí fue la primera vez que yo escuché a Rosario. Y ya después, pues fue cuando empezaron ya el concierto ese del que hemos hablado antes de Vélez Málaga, donde tocasteis todas las bandas del mismo estilo. Que ahí fue donde Sí, estrenasteis En tu en tu son, en mi. zona. Y yo creo que eso fue también un de estos. Y yo creo que la otra marcha, que a ti muchas veces no te gusta hablar de ella, pero yo creo que esa también es otra de las marchas que, digamos, donde salía tu vena más arriesgada. Y yo siempre he creído que esa marcha, aunque no la tocarais, siempre debía estar ahí, que era la que dedicasteis al chico este que falleció de la banda. Mira, pues te comento una cosa, Fran. Esa marcha, el problema era la inexperiencia por la tonalidad, porque Sí. estaba en la bemol menor, ¿vale? Siete bemoles, para que nos entendamos. Bueno, a ti te puedo hablar Sí. libremente, coño. Vale. Estaba en una tonalidad donde tú lo sabes que al tocar en esa tonalidad aquí yo, en la bemol menor, todos los cambios eran al revés. Era como tocar con una do si bemol, que yo, una cosa súper extraña. No nos sonaba bonito. Claro, ¿Me comprendes o no? al oído era muy complicado y ese tipo de cosas, digerirla hace, como hablamos de esto, que puede hacer tranquilamente 15, 14, 15 años, es bastante complicado. Pues mira, le hice una adaptación, vamos, la transporté a fa menor. Pero claro, ya se perdieron muchos dibujos Claro, importantes. y ya no era lo mismo. No era lo mismo, exacto, perdió ahí la esencia. También hubo un dato muy importante que yo, que el padre de Roberto, al que Sí. se lo dedicamos, nos seguía a todos lados. Sí.
O sea, teníamos casi toda la Semana Santa en Cádiz. Fran, ese hombre, lágrimas derramando cada vez que sonaba la banda, y ya no, entonces nos partía el alma, ¿tú me comprendes o Claro, no? sí, es normal. ¿Y cuándo vais a tocar la marcha del niño? Y claro, venían los callejeros, mira, pues la marcha va aquí. El padre delante de la banda, con la mujer, con esto, con lo otro. Para nosotros eso no era una cosa fácil, Fran. No, eso está claro que es un momento bastante complicado. Bueno, Larry, pues son las 9:30. Tengo ahora que entrevistar también a un compañero tuyo con el que también has componido, que es Alejandro Moreno. Compuesto, perdón. Sí, Ya no sé ni lo que digo. compuesto, Ya no sé ni lo que componido, digo. cateto. Cateto, me van a poner verde por haber dicho componido. Así que nada, tengo que entrevistarlo a él ahora para que nos cuente un poco de lo del gran proyecto que están haciendo aquí en Sevilla con la banda de Los Ángeles. Y Hombre. nada, que me alegro muchísimo de, sobre todo, de verte, de ver que estás bien, Claro, de hombre. que vuelves a la guerra. Ahí Y estoy. que nada, que me alegro muchísimo, de verdad. Que un fuerte abrazo y que Y me yo, alegro de que estéis Frank, por aquí. y muchas ganas de verdad de que pase todo esto, coger mi tren, tú sabes que yo no conduzco, que le tengo pánico a los vehículos. Coger mi tren, colarme en Sevilla y de verdad tomarme una cervecita, unos tapeitos y echar una risa. ¿Vale, Cuando tú Pichita? quieras, aquí tienes tu casa. Un abrazo muy fuerte, Larry. Venga, Hasta un luego. abrazo fuerte, hijo. Venga, Dios.